eso ella vive aquí, amigos. Este es un secreto, creo que nunca lo habíamos dicho en YouTube. Amigos, recuerden que en el video anterior les dijimos que teníamos un tatuaje. Un secreto de Andy es que no le caen bien mis ex, no sé por qué. Mis patitos hermosos y suculentos. Es más de la 1 de la mañana y mientras estaba editando el nuevo video no me di cuenta que no había hecho la presentación, carajo. Así que por eso estoy grabando ahorita. Así que ya saben, chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de la mansión Otaku. Es que, amigos, no puedo gritar porque si grito me van a venir a regañar. Es muy noche, carajo. Vamos con el intro. Ya estamos aquí en la cama de las confesiones. Se llama la cama de las confesiones en la mansión Otaku. ¿Por qué todo tiene que ser en la cama? ¿No crees que la vida nos quiera decir algo? No, amigos, la verdad es que ha coincidido que cada vez que vamos a grabar un video, siempre lo, o sea, un video de confesiones y retos, siempre es aquí en la cama y... Ok, ya me callo. Siempre me quieres llevar a la cama. ¿Qué? Pues aquí estamos. Y sí, amigos, porque ustedes lo pidieron. Porque el video donde dijimos que íbamos a confesar secretos llegó a más de 50,000 likes. No puedo creerlo. Es momento, amigos, de que Andy y yo confesemos secretos. ¡Revelemos nuestros oscuros secretos! ¡No! ¡No estoy lista para eso! ¡Secretos que han estado ahí por generaciones! ¡Deja mi cordoncito! Así es, amigos, probablemente en este video vean nuestro trasero. No, no sé. ¿Qué? ¡Yo lo quería enseñar! ¡Mi trasero no es... ¡Me rompió el oído! ¡Ay, yo ya! Creo que caí mal, me torcí el cuello. Así que sí, amigos, prepárense porque vamos a confesar muchas cosas suculentas. La dinámica es la siguiente: yo voy a confesar secretos de ella, ¡no!, y ella va a confesar secretos míos. ¡Sí! No sé qué va a decir, tengo miedo. Y les voy a decir por qué. Vamos con el primer secreto confesado. Ella y yo llevamos... ¿Qué? Ella y... Ella y yo llevamos viviendo juntas, por así decirlo, más de 5 años, básicamente. Ayúdenme, ya no aguanto. Ayúdenme a mí, ¿qué carajo? Así que básicamente hemos convivido demasiado. De hecho, podría decirse que me conoce muy bien y yo la conozco muy bien. Sí. Entonces, pues, lamentablemente sabemos muchos secretos oscuros y vergonzosos de cada una. Vamos a comenzar con secretos tranquilos, relajados, da like. Secreto número 1 de Andy: tiene una ceja muy grande. Eso no es secreto, se ve a simple vista. No, es secreto porque está depilada. Nadie me conoce. Nadie la conoce, es que cada mes te estás... Ven a Helga de... Helga Pataki de Arnold. ¡Ah! ¡Oh, me pegó, amigos! ¡Me pegó! Cuando era pequeña e iba en el kinder, anduvo con dos al mismo tiempo. Eran gemelitos. Gemelo. No sabía cuál era. Ya, no sabías quién era quién, pues con los dos. Sí, ya que. Para no confundirnos. ¿Y cómo se llamaban? No me acuerdo. Ok, a ver, cuenta un secreto mío. Tengo miedo de lo que vaya a decir, amiga. Tengo miedo. Yo en el kinder anduve con dos al mismo tiempo, pero era porque eran gemelos, ¿no? Pero tú anduviste con más, no al mismo tiempo, pero prácticamente uno cada día. ¡Ay, no es cierto! Creo, casi, casi. ¿En el kinder? No, en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Para los que dicen que los otakus somos vírgenes, sí. Digo, no. Bueno, a ver, me toca a mí confesar otra cosa. A ver, algún secreto de Andy. Es muy enojona, muy enojona. Pasa una mosca y se enoja. Sí, ¿cómo chingados? Yo soy un amor. No, amigos, no es un amor. Yo soy muy... Yo, Dalai. No, pero es que, o sea, si se me va un detalle de su historia, se enoja, carajo. ¿Y tú no? No, yo no. Yo soy un angelito. Sí, sí, claro. Sí. Amigos, siento que este video va a acabar en golpes. Es más, que me enojé. Yo me enojo muy rápido, la verdad. Pero es que ese es un secreto, otro. Me toca a mí. Uh-huh. Es una persona tan desesperante. ¡Oh, rayo! Se lo juro, amigos. Pero miren, le digo. Oh, rayo. Le digo. Título del video: confesamos secretos y termina mal. Termina en golpes. Oh, por Dios. Amigos, les digo, pásame, no sé, el vaso que está junto a la charola.
¡Eso! ¿Eso qué hace? No pone atención, hace lo que quiere. Ay. A ver, solo es un secreto, ¿no? Otro secreto de Andy es, no sé, que le sudan las manos. ¿No? Podría ser. Todo me suda. ¿Qué? Ahorita ya tiene las manos así. Luego, amigos, yo le digo... Luego nos agarramos de la mano y sudamos, ¿no? ¿Qué? Ah. Y luego le digo, hazme piojito, pero pues como está sudada, me hace... ¡Ay, qué asco! Dejaste tu mugre en la mano. No, pero sí, sí sudo mucho. De hecho, la nariz... es de lo que más sudo. Y la axila y las nalgas. A ver, me toca. No hace labores domésticos, nada. Absolutamente nada. No, 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 ¿cómo no? Tiendo la cama. Un secreto de Andy es que Andy desaparece el dinero así, mira, ¡pum! Por arte de magia, carajo. O sea, si de mi cartera agarra 100 pesos, nada más basta con que yo voltee a verla y ya desapareció. No sé qué carajo, pero ay, desaparece. No es cierto. Un ejemplo, ah, no, no. Un ejemplo. Hace ratito. A ver. Antes, o sea, antes se compró un pase de Fortnite. Y sí, yo apenas iba a voltear. Cuando vi, ya lo había gastado. Y yo. También un día le pagaron porque fue a trabajar. ¡Ah! ¡Ese es otro secreto! ¡Odia trabajar! ¡Lo detesta con toda su alma! ¿Detesta ir y pedir trabajo? ¿Detesta ir y no sé? La última vez que fue a pedir trabajo se peleó con su jefe antes de entrar a trabajar. ¡No, hombre! O sea, la corrieron, ni siquiera había entrado, vaya. Hice dos secretos en uno. Ah, bueno, ya tú puedes decir. Dos secretos me toca. Sí, 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 te toca a ti. A ver, di dos secretos míos. Le apestan los pies. ¿Qué? Apestan los pies, amigos. A mí también, pero a ella también. Nos apestan los pies. Qué yo horror. Creo que por eso nadie entra al cuarto. Cuando estamos aquí, creo que nadie entra. No. Y cuando no, alguien no. entra, ¡hola, madre! Huele a ojo. Ay, sí, amigos, huele a ojo. Ahora, por eso recordarán el día que mi hermano se comió, chupó mi calceta, imagínense. Sí, por eso sufrió mucho. Ahora imagínense el día que en un escenario me querían quitar el zapato. Yo, ¡no! ¡No me lo quiten, por favor! ¡No! No, amigos, en serio. Ah, es como... No es cierto, es mentira, no me pesan tanto. A ver, ¿huele mi chancla? ¡Pa madre! ¡Huele igual! ¡No mames, no! ¡Huele a rancio eso! ¡No, hombre, no! ¡A rancio! ¡Puta la vez! ¡No mames! No. Yo no dije, es cierto, amiga, está mintiendo. No huele a rancio. No huele a rancio, mira, amigos. Yo dije, huele a flor. Va a oler a plástico rico de la chancla esa. Pero no, olía a rancio. No es cierto, sí. ¿Qué es rancio? Ya no me suena. Está exagerando, es que ustedes, a ver, huelan no, ustedes. Ese es otro secreto que voy a decir ahorita. ¿Por qué no le afecta a ella? Porque ella le gustan los olores así, amigo. No. Sí. Van a decir que soy bien asquerosa. Es que me gustan los olores raros, pero no. Sí, amigo. No huele raro. Claro que sí, ya luego huele. Me gustaría calcetas. El olor. Agarra sus calcetas y. ¡Ay! No es cierto. Madre mía. Es más, la remoja. A la vez que las echa en el perfume y así. ¡Qué asco, no! Todos están haciendo una imagen muy extraña en estos momentos. No, no es cierto, amigos. Un secreto que tenemos es que la tía de ella me odia porque antes ella iba... Bueno, ella vivía con su tía y vivía en Veracruz. Entonces ella iba a visitar a su mamá, pero cuando regresaba, en vez de irse a casa de su tía, se venía a mi casa y aquí se la pasaba. ¡Ya nos exhibiste! Pues sí, ya lo sabes, si ve este video tu tía... Que sepa que yo no la odio, yo le mando amor. Pero su tía entonces me odia porque ella se venía a mi casa y se la pasaba aquí. Y entonces un día su tía se enteró y pues la corrió de la casa y por eso se vino aquí a vivir conmigo. Y le habló muy enojada. Me habló en mi trabajo y me dijo, ¿eres tal persona? Y yo, ¿sí? Y entonces me dijo, dile a Andy que no vuelva a venir a la casa y que coma tierra. Entonces yo agarré y dije, ¿quién es usted? Me espanté. ¿Aló? Y dije, ¿aló? Pero ¿quién me habla? No, entonces me dice, ya sabes quién soy, y me colgó. Y yo dije, ¿quién me habló? No entiendo. Después pues llegué a la casa y la vi llorando y dije, ah, ya sé quién me habló. Y fue cuando ella me contó su historia trágica y yo le dije al final, pues está chido, ¿no? Ven, o sea, la magnitud del asunto. Y por eso ella vive aquí, amigos. Este es un secreto, creo que nunca lo habíamos dicho en YouTube, el motivo exacto de por qué vive aquí, pero por eso vive. ¡Ah!
te ríes? Pues mi vida se derrumbó desde ese día. ¡No es cierto! Amigos, recuerden que en el video anterior les dijimos que teníamos un tatuaje. No puedo creer que vaya a revelar. ¡No, no te lo hagas! Pues sí, amigos, ella se hizo un tatuaje y yo me hice otro tatuaje. Los dos son iguales. Obviamente, pues fue en plan de... Así que bueno, amigos, se los vamos a enseñar en este video. ¿Están listos? Ok, a la de tres. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡No se crean! En la nalga, ¿no? No, en serio, sí lo tenemos ahí. Sí, luego la chocamos. ¡Chocamos! A ver, aquí está, amigos. No, es que se van a reír de nosotros, ¿no? Aquí, amigos, en la mano tenemos un infinito cada quien. ¿Allá vieron? Ahí está. Ese es el tatuaje que, pues, ella se hizo con mi hermano. Y luego yo me lo tuve que hacer porque no queríamos que descubrieran que nos lo estamos haciendo. Mi mamá siempre me dijo, nunca te vayas a tatuar algo con nadie. Al menos no tengo aquí tu nombre, ¿no? Si no, para la siguiente la tachaba y... Ah, no. Yo le pongo... Si llega a pasar, le voy a poner una raya así en tu nombre y ya abajo la siguiente. No, pero... El que sigue, next. El que sigue, next. Pero sí, amigos, así que aquí están los tatuajes. Y por si los querían conocer. Ok, me toca ver. Este está bueno. Pato no es heterosexual. ¿Qué? Es pato sexual. Es pato sexual. Espera, ¿me gustan los patos? Confirmado. Un secreto de Andy es que... No le caen bien mis ex, no sé por qué. Sí, amigos, hasta me hizo borrarlos y todo. Ah, no, ah, aún los tengo, pero... Ay, pero tú también me regañaste cuando yo hablé con mi ex. Ah, no. 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 ¿Sabes qué? Eso mismo es lo que yo pienso de ellos. Ok, un secreto que tengo es que tengo el anillo de su ex, no sé por qué, pero me gustó bastante, entonces yo lo uso siempre. Creo que aquí lo tengo, amigos. Es que no sé por qué tienes el anillo de mi ex. Ah, sí, es cierto, amigos, muchos se han preguntado por qué el anillo igual y yo y ella también y... No. La verdad es que... Y por eso... ¿Qué? Así que... ¿Qué? Esa es la razón, amigos. Ya sé. Ok, amigos, recuerden que si quieren una segunda parte donde confesemos más cosas, las que ustedes nos pongan en los comentarios de este video, tienen que dejar su suculenta manita arriba, llegar a más de 50,000 me gusta y confesamos más secretos aún, porque ya hemos confesado bastantes, creo yo, ya bastantes. Recuerden que puede ser secreto de cualquier tipo, ya sea vergonzoso, ya ajá, sea de todo, de cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, ay, quiero saber si patos se bañan. Ok, amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video realmente. Esperamos que les haya gustado. Revelamos bastantes secretos. Ahora ya nos conocen un poco más. Recuerden que si quieren la segunda parte, tienen que apoyarlo con su suculenta manita arriba. Estuvieron fuertes las confesiones, pero podrían ser aún más fuertes dependiendo lo que ellos nos pongan en los comentarios. No, te imaginas. Dios, tengo miedo. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ella es Andy. Y nos vemos en el siguiente video de Mansión Otaku. Chao.